Para la Contraloría de Servicios en los tribunales de Pérez Zeledón es importante la evaluación de servicios que se brinda, en especial cuando se habla del tema de género. Es por esta razón que se realizará un ejercicio en varios despachos para que las personas puedan calificar los servicios que se realizan. Mencionar que dentro de los esfuerzos que está haciendo el Poder Judicial en este momento, sobre todo de información y comunicación y tener resultados de la ciudadanía, el Observatorio Judicial de la Corte ha propuesto hacer una evaluación de los servicios, sobre todo en materia de género. Para ello se está haciendo un trabajo, un esfuerzo de la Corte una vez más por llegarle a todas esas personas, mujeres que han tenido algún proceso acá en nuestra institución. Pero ¿cuál va a ser la metodología para que las personas puedan hacer su evaluación de estos temas? Vamos a tener un link donde ellos van a accesar y les vamos a pedir la colaboración, ¿verdad?, para que nos evalúen el servicio, porque es muy importante para la Corte tener ese tipo de insumos, ¿verdad?, que no solo nos permita ver el pasado de cómo hemos trabajado, sino cuál es la forma en que podemos mejorar, ¿verdad?, el servicio que le estamos dando a este tipo de población que es muy vulnerable. En 6 despachos tienen unas boletas donde están los datos y de ahí tienen que ingresar para que puedan evaluar todos estos campos. Cada uno de los despachos que se relacionan con este tipo de materias va a tener una tarjetita y les vamos a dar la dirección electrónica o la página web que deben de accesar, y desde su casa o de su móvil lo pueden hacer ingresando a esa línea. La encuesta es muy variada, ¿verdad? Va a tener desde los puntos básicos de atención, desde que llegan al despacho, cómo se les atendió, hasta partes muy elementales del proceso. Para la Contraloría es muy importante tomar en cuenta a las personas que diariamente utilizan los diversos despachos de los tribunales de justicia de Pérez Zeledón. Es muy importante porque se le está dando en primer lugar la participación ciudadana, que la única forma de mejorar un servicio es sabiendo, preguntándoselo a quien lo recibe. Porque para nosotros tal vez es muy sencillo a la hora de que prestamos un servicio y creemos que lo hicimos excelente, pero los verdaderos actores de esto son las personas que lo reciben. Ellos son los últimos, el árbitro final del servicio. Es un tema vigente y siempre, ¿verdad? Entonces, en cuanto las sociedades avanzan, usted sabe que se vuelven más complicadas, entonces la única forma de poder medir esto es a través de esa participación. Estas tarjetas con la información para ser parte de la evaluación se pueden encontrar en la oficina del Organismo de Investigación Judicial, en la Fiscalía, el Juzgado de Violencia Doméstica, la Oficina de Trabajo Social y la Oficina de Atención a la Víctima.